Muy buenas a todos, señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí. Aquí estamos en un nuevo episodio, en una nueva guía, perdón, nuevo episodio, se me ha ido la olla, en una nueva serie de terror y es Fear 2. Bueno, yo sé que en realidad Fear tampoco es que tenga una gran aceptación, por decirlo de alguna forma, ya a estas alturas de la humanidad. Pero bueno, yo creo que Fear 2 pinta mucho mejor que el primero. De hecho, lo jugué, pero ya hace tantos años que no me acuerdo de nada. Y me lo pasé. Y si me lo pasé, me lo voy a volver a pasar. ¿Por qué? Porque puedo. Si pude, puedo. Por cojones. Así que vamos a darle a nueva partida. Un jugador. Correcto. Has sido liberado de tu asignación para ayudar a una misión SFD en el Distrito Industrial de Auburn. Tus órdenes son dirigirte a la residencia de Genevieve Aristide de Armacan Technology y tenerla bajo custodia. Ella te indicará. ¿A dónde llevarla? Vale, tenemos que ir a la residencia de esta señorita que ya vimos hace tiempo, pero no recuerdo casi nada. Muy bien. ¡Hombre, Alma! ¡Qué bonita eres! Joder, aquí la han puesto un poquito más sexy. No pensemos eso, es una niña. Joder, eso es imposible, no se puede pensar. A ver, intervalo 01, premonición. Vale, pues no sé cuántos habrán, pero de momento yo me acuerdo que esto hay que seguirlo en línea recta. Así que no perdamos tiempo y vayamos allí. Además, tenemos que seguir a Alma. No recuerdo casi nada, pero lo único que sé es que en el último episodio de cada juego de terror que traigo en la descripción escribo mis conclusiones y parte de la historia, así que si eso lo leo y me enteraré ya de toda la situación, porque no recuerdo mucho, ya lo digo. Muchas gracias por venir, encantado. Siéntate, Red. Beckett, hay que comprobar el calibrado del visor. Bien, estás listo. De todas formas, ¿para qué quieren a esa Aristide? Ni lo sé, ni me importa. Funcionamos solo. Las ejecutamos. Todos, danos lo que tienen. Nuestro objetivo es Genevieve Aristide, presidenta de Armacan Technology Corporation. Intel indica que se esconda en su ático. Nuestro trabajo es proteger el lugar y tomarla bajo custodia. Custodia protectiva. No hacerle ningún daño, aunque ponga. Y hay motivos de sobra para sospecharlo. Creemos que está relacionada directamente con el baño de sangre en la sede de Armacan. Como dije, sé ni me importa. Es un objetivo valioso y nos han encargado que la traigamos a la zona. Seguir las instrucciones al pie de la letra y sin errores. Relájate, jefe. Una Yupi. ¿Qué podría hacer? ¿Enviar un SMS subido de tono? Ella no es el problema. Zencom piensa que la junta directiva de Armacam intenta no dejar rastro y eso incluye asegurarse de que Aristide mantenga la boca cerrada. Fox, tú irás con Stokes. Gigan, te quedas conmigo. Becker, Red, Manio soltará frente al edificio. Nos encontraremos en el lobby. ¿Qué tengo yo que ir con Bajo? Porque yo odio a los llorones. Venga, vamos. Vaya pringao ese. Vale, Jankowski. Muchachos, disciplina. Nuestra misión es encontrar a Aristide, no machacarla. Esto apesta a mí. ¿Por qué la piba es tan importante que la poli no puede ocuparse de ella? Alégrate de que no nos enviaron a la sede de Armacan. Hicieron tristes al equipo de reconocimiento. La situación está fuera de control. Esta es vuestra parada. Muy bien. Arma adquirida, pistola, PDA actualizado, metralleta. Vale. Ahora me indicarán cómo utilizar la metralleta, ¿no? Vale, con este botón. Vale, muy bien, a ver. Acceder al PDA, tabulación. Vale, ahí está la información. Genevieve bajo custodia, reúnete con tu equipo en el lobby. Objetivos, Datanet. Metralleta, ta ta ta, con recámara de alimentación totalmente automática que dispara de un cerrojo. Muy bien, no lo voy a leer, pero bueno, lo paso rápido porque esto, bueno, es información. Pero la cuestión es que dispare, ¿no? Pues ya está. A ver, y en cuanto a los objetivos, no podemos ampliar la información, ¿no? Pero bueno, hemos de poner bajo custodia a Genevieve y hemos de reunirnos con el equipo en el lobby del edificio. Así que vamos a ver cómo se cuece todo esto. Tú eres mi compañero, ¿no, Jankowski? Pues bueno, te tendremos en cuenta.
Bueno, no sé cómo se corre ni nada. Vale, y para apuntar... vale, ya sé cómo se apunta, pero no sé cómo se corre. Quiero correr. Maldito Jankowski, ¿tú sabes cómo hacerlo? ¡Demonios! Esto es una mierda de lujo. No, ni tan mierda, pero es tremendo, ¿eh? Es acojonante pedazo de edificio, señores. Sí, señor. Hombre, siempre ha estado... Sería guay vivir en un rascacielos desde arriba ahí. También da un mal rollo, pero... ¿Vuestra situación? Parece tranquilo. De acuerdo, pues vamos a entrar. Hombre, a la hora de disparar parece que... ¿Cómo sería? Hombre, yo creo que apuntar no cuesta tanto, ¿eh? Como en... No me acuerdo qué juego era, en Dead Space. Sí, ahora paso. Déjame investigar, joder. Que siempre nos quedaremos a medias con los suministros. Y no quiero sufrir con eso. Tengo que estar a buen resguardo de todo esto. Venga, va. Ya digo que, como no recuerdo, seguramente me ponga a leer mi descripción del último episodio de Fear. Un momento, una, ¿eh? Me indicaban la letra, ¿eh? Pulsar, tirar... ¡Hostia! ¡Qué bonito! Buena acción, muy buena acción, sí señor. Jefe, alguien se ha cargado a un conserje en el baño de hombres. ¿De dónde disparan la noca? En el lobby también ha habido movida. Un fiambre confirmado. Y otro probable. Pierde mucha sangre. Deprisa, tíos. Vale, hay un hombre que pierde sangre. Algo ha pasado. No, no, no le hagamos esperar. Me estoy fijando que... Yo me comería un chocolate machaco blanco desnatado y bien calentito. Sí, ¿verdad, compañero? Pues va a ser que no, tenés que joderte. Vale, aquí creo que... Esto realmente ni siquiera sé a dónde lleva. Pero bueno, ya que estoy, pues lo vamos a mirar. Lo malo es que soy yo, se escucha flojo. Me da a mí que se está escuchando muy flojo. Sí, de hecho la puerta está cerrada. Vamos a saltar por aquí, compañero. De momento no sé si estoy yendo bien, pero creo que sí, porque... Recuerdo que la otra puerta estaba cerrada, la que estaba en las afueras. Vale, linterna. Vale, más información en el PDA, Datanet. Linterna, bueno, esto es chorrada, lo sabemos todos. Sí, muy bien, no voy a leerlo, ya lo digo. Pero bueno, más o menos que nos enteremos un poco de la situación por si alguien lo quiere leer. Os lo he puesto ahí. Así es como se empezaba en el primer Fear, ¿no? Una zona así un poco a oscuras y tal. Nunca viene mal. La linterna no sé si se acaba alguna vez. Hemos tardado. Pero estamos aquí, compañero. Agachar. Vale, con la letra C me agacho. ¿Qué pasa, compañero Griffin? Tú eres el quejica de antes, ¿eh? Vale, se guarda cada 2x3. Eso es importante porque así pues sabré más o menos cuándo tengo que dejar esto. Solo espero que no se pegue ningún tirón ni hostias, aunque yo de momento no lo noto. Pero espero que la grabación se siga grabando bien porque luego los problemas vienen solos. Nuestra Intel muestra que esto es un ascensor privado al ático de Aristide, pero está bloqueado. Necesitaré un minuto para anular el sistema, a menos que prefiráis las escaleras. Ni hablar. Alguien se desangró muy rápido. Para mí le dieron en la aorta. ¿La aorta? ¿Cuál de las dos? ¿La aorta carótida o la subclavia? Tío, reírte de alguien por sus conocimientos es señal de inseguridad. Hay que encontrar a Aristide ahora. Cierto, Fox. Cubre el lobby. Red, tú por la escalera. El resto os quedáis conmigo. ¿Por las escaleras? ¿Pero de qué vas, jefe? Hay como 1000 putos pisos. Me importa una mierda. Hola, Fox. ¿Es un zorrón? Vale, estos se van con el capullo Griffin, que parece que es el mandamás. Al menos tienen pinta de creerse... ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Hostia, se han cargado a Keegan! ¡Hijo de puta! ¡Está sangrando! ¡Mierda! Yo le estabilizaré. Stokes, Beckett, moveos. Su chaleco paró casi todos los tiros, jefe. Pero uno le atravesó. ¿Cuánto? Bastante mal, pero vivirá. ¡Hostia, he adquirido metralleta! ¡Me he ido con ella! Vale, vale. Señorita, nos vamos juntos. ¿Qué opinas del asunto? No sé si podemos hablar contigo. Vale, selección del arsenal. Sí, con la rueda del ratón. Vale, vale. Me han dado en la horta. Tío, déjalo ya, ¿eh? Joder, es... ¡Hostia! Beckett, solo quedamos nosotros dos. Estate muy atento. Cuento contigo. Acordaos de comprobar los objetivos. No disparéis, Aristide. No disparamos, no disparamos. Recuerda, la quieren viva. ¡Contacto! No nos quedamos sin paga esta. ¡Prepárate! ¡Destrúyelo! ¡Necesitamos
Vale, tengo que vigilar, ¿eh? Mientras ella no... Ella creo que es inmortal, así que por eso no me tengo que preocupar. Solo que... Escuchadme todos. Podemos tener problemas. Y no me gustan los problemas. ¿Dónde está el maldito helicóptero? Quiero ver a esos refuerzos. ¡Arriba! ¿Arriba de qué? ¿Qué está sucediendo? Ni idea, pero compañera, hay que vigilar, ¿eh? Que esto se está poniendo manos a la obra. Y seguramente me haya saltado algún objeto ya para variar, porque he ido demasiado rápido. O quizá no. Uy, aquí hay una zona exterior, vale. Vamos a mirar rápidamente si tienen munición, porque ya sabéis que es importantísimo. Metralleta, la metralleta es vital, vital, vital. Y tenemos mucha munición de metralleta, así que es importante. Bueno, me voy adaptando, pero creo que suena muy flojo el juego. Así que, bueno, intentaré, si es así, mirarlo para el siguiente vídeo. Sí, sí, ahí están. A ver si le he disparado. Vale, tengo que saber cubrirme, pero no sé cómo. No tengo ni idea, ¿eh? No me acuerdo cómo me cubro yo. ¡Ah, con la letra C! ¡Buah, cómo mola! Sí, señor. Para ser un juego antiguo, yo creo que está suficientemente bien. Y a la hora de disparar, esto va bastante a gusto, así que me gusta, me gusta. ¿Despejado, ¿despejado ya? Muchas gracias, compañera. Tú y yo nos vamos a llevar de puñitísima madre. Pulsar, tirar objeto. Vale, vale, esto era lo mismo de antes. Vamos a ir registrando toda la zona, a ver si encontramos ya algún botiquín o algo. Seguramente hayan, sí, por aquí, ahora te esperas, compañera. Un chapuzón no viene mal, porque el ajetreo que nos viene encima va a ser tremendo. Y lo sabemos todos, completamente todos. Y hace poco, bueno, hubo la conferencia de tres de todas las empresas allá saco. Y ahí cada juego que pinta tremendamente bien. Lo que hay alguno que ahora no recuerdo el nombre. Hostia, un momento, ¿y esto qué es? Salud completo, pero esto es un objeto de salud. Estos rojos son objetos de salud. Vale, perfecto, recuerdo que también había alguno de color verde. A lo mejor me equivoco. Pues ya digo, hoy cada juego, buah, por ejemplo, Metal Gear Solid 5 que va a salir. Será tremendo, bloqueado, maldita sea. Y parece que no le puedo disparar, si hubiera un candado le dispararía. Juraría que en el primer juego habían candados. Vale, la letra E es para esto, ¿no? Vale, pues ya paso de hacer eso, no tiene sentido ahora mismo. Vale, compañero, dame tu arma, eso es importante. Y bueno, es importante también saber que tengo la vida al completo. Que no sé dónde me lo reflejan, creo que me lo ponen. Eso de abajo a la izquierda no sé qué cojones es. Realmente no tengo ni idea. ¿Y esto? También está bloqueado, maldición. ¿Y esto? Recoger elemento de Intel. Esto sí que es para leer. ¿Hola? ¿Estás allí? Espero que sí. ¡Snake! ¡Hostia! Si sale, salgo... Esto lo tengo que leer, ¿eh? Salgo yo ahí. Joder, te dije que me dejaras en paz. Estoy trabajando lo más rápido que puedo. He pasado aquí todo el puto fin de semana sin aire acondicionado y comiendo a base de la maldita máquina expendedora. No es sencillo de pedir el pedir pizzas desde aquí. Wade perdió la cabeza. Los candidatos Harmiken estarán aquí pronto. ¡Cojones! Dijiste que eran solo prácticas. Lo eran. ¿Estás loco? Oh, un momento. Por supuesto que lo estás. No discutas conmigo, Terry. ¿Quién es Terry? No conozco a nadie llamado Terry. Nadie sería tan idiota como por usar su nombre real en un chat que no es seguro. Cálmate, no te conozco. Deja de acojonarme. No, de acosarme. ¿Cómo me voy a acojonar yo? Vale, gracias, adiós. Offline. Hostia, esto ya más realismo puro y duro, sí señor. Vale, salgamos de ahí. Vale, yo por ahí, ¿no? Me abre la puerta. Qué amable eres, señorita Stokes. Espero que sobrevivas. Quiero tener una buena amistad contigo, compañera. Vale, entonces ya aquí no hay nada, ¿no? Perfecto. ¿Y correr? ¿Cómo corría yo? No tengo ni idea. Pero bueno, no, de momento no hay prisa. ¿Dónde estás? Aún subiendo escaleras. Qué lástima me da, tío. No puedo decir más. Qué bien se llevan Griffin y Jankowski. Se llevan muy bien. Un momento, ahora os diré una cosa. Recoger elemento. Norton Mapes. Norton Mapes era el gordito, ¿no? El de la primera. No tengo... Creo que sí. Norton Mapes era el gordito informático, ingeniero informático que salía en el primer Fear. Estoy ahora en la cámara. Malas noticias. Creo que Harlan piensa liberar a Alma. Hostia, esto es del final del primero, creo, ¿eh? Estoy llevando a cabo el plan B como me pediste. Prepárate para escuchar una gran explosión. Enviado desde mi palmato. Actualiza hoy el mismo el tuyo. Vale, vale. Pues yo creo que sí, ¿eh? Que esto es del final del primer... Fier, o sea que está muy relacionado. Sí señor, me gusta la información. Hostia, aquí tenemos a un integrante de ArmaCam Technology. No lo sé. A ver, que no se me olvide apuntar, porque es importante saber apuntar. Y he de ir recargando el arma, eso es de novato, no hacerlo. Vale, ya digo que hay juegazos que pintan tremendamente a... Joder, ¿en serio? ¡Sprint! Hostia, esto es importante de saber. Un momento, ALT. Como... ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, hay un... ¿Cómo yo? ¿Dónde está ALT? Porque el alt este está muy lejos. Vale, ya sé cuál es el botón. Ya sé cuál es el botón.
Vale, para... La C es para agacharme. Con esto apunto, que ya me lo sé de memoria. Y con el Alt corro. Pero es que el Alt está un poco incómodo. Pero bueno. ¡Hostia! Chaleco blindado, PDA actualizado. Vamos a mirar rápidamente. Primero los objetivos. De momento lo del lobby ya lo he hecho. Y aún así me lo ponen ahí aún. Vale, en cuanto a todo esto, malas noticias. Se supone que esto es la información, nada más. Vale, para volver atrás simplemente de ir tocando esto, ¿no? Vale, proyecto Origin, tutoriales. El proyecto Origin es importante. No recuerdo mucho, pero lo tengo por ahí. Y esto de que pone nuevo y tal, me la suda un poquito, ¿eh? Sprint, tal. El chaleco sí es importante, pero bueno. Ahí nos indican lo que hay que hacer por si se nos ha olvidado algún botón. Así lo tenemos en cuenta. Vale, parece que por la derecha esto está bloqueado. Solo queda esto. Y sigo diciendo que creo que se escucha flojo. Luego en la grabación no sé cómo se escuchará, pero me imagino que también. O sea que hay que vigilar. Aquí Genevieve Aristide, ¿me escucháis? Deprisa, mi edificio está siendo atacado. Creo que son los hombres del coronel Van. Es un cabronazo sangriento que trabaja para la junta de directores. Vale, pues para este no, pero para el siguiente vídeo seguramente tenga que empezar a poner más volumen. Vale, aquí tiene que haber movimiento. Y la linterna también es mala de utilizar, porque la detectan fácilmente. Recoger elemento. Vale, de no sé quién a Genevieve. A Genevieve. Tu llamada de teléfono. Pude distraer a los candidatos Harbinger para recogerte como me pediste, pero también me han informado que tu junta directiva envió un equipo de operaciones clandestinas hace 30 minutos. Tu supervivencia depende de quien llegue hasta ti primero. Ojalá pudiera hacer más, pero no quiero tomar más riesgos. Buena suerte. Si sobrevives, espero un informe completo del primer prototipo. Prototipos. Si por prototipos estaréis a saco, o sea, os sobrarán y todo. ¡Ay, mierda! Sin querer le he dado a disparar. Ya empezamos con la munición. Me cago en ti, chaval. Aristides. Vale, el jarrón ese se llama como la presidenta de Armacan. Creo que era la presidenta. Vale, aquí hay que... Se puede saltar, ¿no? No lo sé. No me fío ni un pelo de saltar. No vaya a ser que me meta una hostia, me caiga y muera. Y de momento está todo yendo bien. Aunque acabamos de empezar, es lógico. Pero me toca los cojones que se escuche flojo. Ya averiguaré qué cojones hay que hacer. Vale, yo voy a pasar agachado. Porque obviamente no me fío. La linterna la debería ir utilizando. Pero obviamente hay que tener cuidado, porque la pueden detectar y me detectarán a mí entonces. Vale, esto es un botiquín. Oh, guardando, perfecto. Kit médico, perfecto. Para la utilizamos la Z para utilizar el kit médico y restablecer la vida. Vale, en cuanto al tutorial, siempre aparece uno nuevo, pero bueno, lo quito rápido como estáis viendo, así que no importa. Vale, aquí creo que nada más. Perfecto, oye, pues de momento está bastante bien. No recordaba, bueno, recuerdo muchas cosas, pero... Mayoritariamente no recordaba exactamente los lugares. Vale, aquí sabemos que hay movimiento. Pero completamente además. Se acaba de guardar la partida, es lo bueno. Vale, tenemos una granada con nosotros. ¡Bumba! Me están poniendo nervioso. Pero bueno, no me puedo quejar porque va bastante bien. Me he cargado a tres. Vale, vale, a ver, cuidado, ¿eh? Hay muchos que dicen que esto es hacer el capullo, eso de esconderse y tal. Pero, hombre, la verdad, esto es un juego... ¡Hostia! ¡Pumba! Uno menos. El otro está ahí. Tengo que apuntar bien, ¿eh? Cuesta apuntar. ¡Cuesta apuntar! ¡Pero te voy a romper el culo! Bien, bien, bien. Creo que me han sacado un pelín de vida. He visto a alguien ahí. ¡Ahí está! ¡Pumba! Uno menos, no sé cuántos quedarán, pero hay que vigilar. Y en cuanto a la vida, sigo sin saber dónde me la ponen. Creo que es eso debajo a la izquierda. Hostia, ese le ha dolido, ¿eh? Ya digo que al menos a la hora de apuntar es mucho más sensible que, por ejemplo, en Dead Space. Pero como no escucho casi nada, porque esto está flojo, joder, está muy flojo. Vale, voy a ir pillando armas. Y si tengo que agacharme con la letra C, y rápido además. Vale, se podría decir que de momento está todo un poco calmado. Para correr era el botón Alt, que no se me olvide, también hay que ir utilizándolo. Vale, un ratón, que me interesa una mierdecita. Espero al menos que sea con láser, porque con rueda toca los cojones. Vale, no hace falta ir dándole a la E, con pasar por encima ya parece que automáticamente se van recogiendo. Vale, el problema de no escuchar es que no sabes si está viniendo alguien o si te están disparando, porque los disparos los oigo muy flojo. Luego tendré que ir a aumentar, de alguna forma de aumentar todo esto. Vale, esto está abierto ya. Vale, seguramente haya que ir por fuera. Y por arriba no hay nada, perfecto. Pues hay que vigilar, ¿eh? Joder, cuánta escultura por aquí. Seguramente esto tenga un valor primordial. Seguramente lo quieran ir robando. Pero no es así, joder. Hay que tratar a las cosas bien. Vale, a ver, chaleco, perfecto.
Vale, seguramente... Vale, el de abajo a la izquierda se ha completado mi vida. Me imagino que es por el chaleco. O sea, que antes había recogido un chaleco y por eso tenía la vida al completo. Entonces, sí, creo que ese de abajo a la izquierda es mi vida. Por lo que los disparos que he recibido han contactado primero con el chaleco y no han llegado hasta la vida. Perfecto, eso es bueno para mí. Es importante de saber. Vale, seguramente la puerta esta sea la por la que yo tenga que ir. Y esto contacta con el exterior. Voy a mirar si hay algún objeto por aquí. No, concretamente ni uno. Muy bien, pues de momento me está gustando la situación. Llevo 19 minutos, aún no voy a dejarlo. Pero espero que... Bueno, por lo que estoy viendo, de momento las partidas se guardan comúnmente. Así que por esa... Joder, sin querer le doy al botón de tirar. Me cago en todo, chaval. A ver, deslizar objeto, que te den el deslizar y que te lo metas por ahí. Porque te va a hacer deslizar otra cosa. Vale, selección, modo de fuego. Más información. Vale, vale, esto parece que cambia el tipo de disparo, ¿no? Por lo que estoy viendo. Vale, tenemos la granada de fragmentación, que ahora mismo me da... Un momento, vuelve para atrás, que creo que tengo que ir dándole ahí. Tengo que ir tocando bien esto, porque aunque lo haga rápido, pero es para... Para ir manejándome mejor, porque si no... Jefe, he subido las escaleras, despejado. Pues ya era hora. No te de alcanzar a Stokes y a Beckett. Muy bien. Estoy subiendo. La señorita, estaba subiendo por el elevador. ¿Esto qué? ¿Son buenos o malos? Vale, esos son malos, ¿eh? Vale, a ver, cuidado, de vigilar. Pueden venir desde cualquier punto. Vale, aquí tenemos enemigos. ¡Dale! Ya empezamos con la puntería en el culo. En el culo. Hostia, ¿este no le puedo dar o qué? Es especial el capullo. Vale, me han disparado. Y eso se ha reflejado en la mierda de... De la blindaje que me lo han roto. Vale, rápido, rápido, rápido. A ver, cuidado. Vale, dos menos. Espero que no tarde tanto en recargar el arma. De momento parece que está yendo todo bien. Luego ya, primero quiero despejar todo esto. Luego ya... Vale, esto está cerrado. Lástima. Estoy yendo muy rápido, me parece a mí. Y eso también es muy malo, joder. Yo no soy un profesional de eso de ir rápido. Así que espero que no os moleste si voy lento. ¿Eh? ¿Despacio? Ya sabéis que soy Solita Snake y yo suelo ir despacio infiltrándome. A ver, con la letra C me agacho. Pero por aquí no puedo agacharme, tiene cojones. Pero por aquí, sí. Vale, se supone que esto es exit. Pero lo siento, no pienso utilizar nada todavía. Voy a mirar si hay algo por aquí. Hombre, hay munición y la munición ya sabéis que es importantísima. Así que vamos a registrar bien. Y encima más chaleco antibalas. No sé si había puesto dificultad. Creo que era normal, ¿eh? No me acuerdo si había para elegirla. Me imagino que sí. Vale, aquí hay arriba hay objetos. Así que vamos a recogerlos. Munición, metralleta. Ahí te veo. Muy bien. De momento yo creo que no está yendo nada mal. Aunque claro, ya aviso, es el primer episodio. Todos lo sabemos. Y en cualquier momento te pueden descubrir y reventarte el culo, el orificio anal. Y eso duele, eso tiene que doler. No lo sé, no lo sé realmente. Pero por lógica pura tiene que doler. Vale, tengo la metralleta completa ya. Joder, chaval. Es que tengo... Joder. Bueno, ya no la tengo completa. Porque sin querer he disparado. Así que vienes conmigo. No sé si te he recogido, pero bueno, ahí está. A ver, vamos a subir. Había una puerta por ahí, pero... Esta está bloqueada, por lo tanto descartada completamente. Y aquí creo que no hay nada más. Hostia, quedaban sus toquecitos con los pianistas, ¿eh? La gente que estaba en este restaurante lo disfrutaba a saco. Hombre, por la noche, la verdad, con las vistas y todo al aire libre ahí, cuando hace calorcitos, está bastante a gusto. Unos platos de espaguetis típicos y... ¡buah! Placer inmenso. Vale, pues en el siguiente punto de guardado voy a ir dejándolo. De momento me está agradando. ¡Pumba! Vale, uno menos, capullo. ¡Uy! ¡Pumba! Joder, ¿por qué cojones? Es que me cuesta darle entre alt y agacharme. ¡Vale! Vale, no sé cuántos habrán, pero me han sacado vida. Me han sacado bastante vida. La cosa se está complicando por momentos. La cosa se complica por momentos. Vale, rápido, rápido. ¡Corre, corre! Que hay más movimientos. Que ya digo, me tengo que adaptar al... Al de chute. Ay, al de chute, al de... ¡Hostia! Joder, encima la cámara hace lo que quiere. ¡Pumba! Pero bueno, aún así no me puedo quejar. El único problema es cuando va lento. Y tengo que compenetrarme bien con la letra C, que es de agacharme, y el alt, que es de correr. A veces lo doy al otro sin querer y eso puede perjudicarme, joder.
No tengo ganas de salir por patas. Vale, metralleta, perfecto. La he recogido. En el siguiente punto de guardado lo voy a ir dejando, así que espero que no tarde mucho en dármelo. Y así va a ser el primer episodio ya con buen movimiento. Vale, otro kit médico. Con la letra Z los puedo utilizar. Lo que no sé es cuántos tengo, creo que dos, pero no sé dónde me los señalan. Porque no tengo ganas de ir reteniendo en la memoria los que tengo, para saber si he de utilizarlo ya o no. Supongo que me entendéis. Ya digo que en el siguiente punto de guardado. Yo tampoco, imagino que están todos tras Bucket. O sea, tras mí. Yo soy Bucket, ¿no? No lo recuerdo ahora mismo, pero vamos, que con el jaleo que estoy armando seguramente sí, así que cuidadito. Vale, punto de guardado, señores, voy a dejarlo aquí. Yo creo que justamente si lo dejo aquí, apareceré nuevamente aquí. No creo que aparezca tan atrás, ¿no? Digo yo. Así que eso lo vamos a ir averiguando en el siguiente episodio. De momento tenemos que rescatar, pero sin hacerle daño, aunque ponga resistencia a Genevieve Aristides, que se supone que es la presidenta de Armacam. Y no recuerdo mucho más sobre el proyecto Origin ni hostias, así que seguramente me dé por mirar la lectura de la descripción del último episodio de Fear. Ya os recuerdo, no sé si lo leeréis, que en los últimos episodios de cada juego de terror, en la descripción escribo la conclusión personal mía del final, y a veces explico un poco la historia así por encima. Y yo creo que eso nadie lo hace en YouTube, o sea que yo creo que deberíais estar agradecidos, joder. No, venga, tampoco nos pasemos, así que yo creo que vamos a dejarlo por hoy, no me enrollo más. Espero que se haya grabado todo. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.